¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Ender All Forgotten Histories. Y estoy aquí esperando a Esme, que no sé dónde cojones se ha metido. No sé si tiene que estar por aquí atrás, pero tenemos que ir hacia allí. Y en el vídeo anterior me pegaron una hostia que me enviaron a tomar por culo. Pero vamos, literalmente me pegaron una hostia y me mataron. Así que, mira, aquí está Esme. Esme, hija mía, vas pisando huevos. No estarás tan impaciente, vamos, de rescatar a Tara, ¿no? Con tus muelas todas. Venga ya, hija puta. Pues me pueden dar las uvas aquí, ¿eh? Pues nada, vamos a ir aquí al camino, a ver si a la señorita le dar por... ¡Ahí va, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que se note el fitness! ¡Venga! ¿Vale? Bien, ahora vamos a guardar aquí. Aunque ya he guardado, ¿vale? Ya he guardado aquí en este punto, pero ya que está aquí esta, ya que está aquí Esme, pues nunca viene mal, porque nunca se sabe si me matan. No sé cuánto, si va a volver a tardar tanto, ¿vale? Perdonad si me trabo un poquito, pero es que ya es muy tarde. Ya es por la noche, madrugada, y estoy reventado. Pero me he quedado con las ganas de entrar en la puta torre esta, ¿vale? Y después me pondré a grabar otro episodio de Magic. De Magic Legends. Que estoy enganchado. Bien. Mira, ¡ay, ay, ay, ay! Y un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¡Ey, ey, ey! Ahora, coño, que no me sigues. Ahora, 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 ahora. Tenía que hablar con ella para que apareciese el bicho este, verá. Ahí está. Lucha con ella, Esme. Lucha contra él, venga. Toma, queroso. Toma, ¡ah! ¡Ay! ¡A mí no! ¡A mí no, coño! ¡A mí no, a mí no, a mí no, a mí no! ¡A mí no! ¡Soy muy joven para morir! ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Es que lanza rayos el cabrón, eh! ¡Adiós, Esme! ¡Adiós! Vale, baja, 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 baja. No, no baja, no. Hostias, pues estoy jodido, ¿eh? Porque el hijo de puta este es un daño que te cagas. Pero un daño que te cagas. No tengo maná para esta. Vale. Joder, es que he pegado unas hostias como panes. Esme de vez en cuando se levantará y podrá luchar contra él, ¿vale? Yo voy a quedarme aquí. Esme va... Vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toma. Toma. ¿Dónde está? Está detrás del árbol, ¿eh? Yo sé que soy muy cobarde, pero es que Esme recupera vida. Vamos, Esme no puede morir, ¿vale? Y yo sí puedo morir. Así que se ha caído, ¿no? ¡Oh, puta! Es que me da a mí el cabrón. Toma. Toma. Paca, cabrón, ven. ¡Ay, jo puta! ¡Oh, oh, jo puta! Vale, pociones. Necesito pociones, pociones de maná y pociones de vida, ¿vale? Hace mucho daño, tío. Es que hace mucho daño. Hace mucho daño. Aversión a los rayos. Joder, es que hace mucho daño, tío. Objetos. A ver, ¿tengo de vida? Pff, joder, macho.
Vale. Estaba por aquí. Sí, sigue marcando más hielo. Pasa que se ha caído, ¿eh? Se ha tenido que caer. Se ha tenido que caer. Vale. Está por aquí. Hostia, que se ha caído abajo del todo, ¿eh? Vale, me lo marca allí. ¿Dónde coño está? Ah, mira, ahí está. No, quieto. Que me resbalo. Vale, voy. Si es que de aquí no puedo. No quiero. A ver, ¿de aquí puedo darle? ¿Puedo darle de aquí? ¡Oh, puta! ¡Oh! No le puedo dar de aquí, ¿eh? ¡El! ¿Por qué coño me da a mí? ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué asco de puto enemigo, tío! ¡Qué asco de puto enemigo! Bolas de fuego. Bolas de fuego. Y hay poción de mana. Otra vez poción de mana. Que esto está el nabo ya de gastar. El hijo de puta es que hace un huevo de daño. Hace mucho daño. A ver, necesito otra vida. Vale. Ahora os que... Objeto. Uy, que me ha entrado el hipillo. ¡Oh, puta! ¡Me cago en tu puta madre! Espera, que necesito curarme. A ver, puedo... no suena la musiquita, ¿vale? No suena la musiquita de combate, así que... Pues no, si estoy en combate, así que nada. He gastado ahí comida para nada. Bendición de vida. No tengo maná. De puta madre, a ver con una bendición una. Sanación real pago una. Coño, me ha asustado, me cago en tu puta madre. La madre que la parió, coño, el susto que me ha dado. Vale, tiene que estar abajo, ¿no? Coño, ¿dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Uf! Vale, le queda poco, le queda poco. A ver, más pociones. Su puta madre, tío. ¡Vaya tela! Venga, aquí. Guardián fasmalista. Vale, ya estaba casi reventado, ¿eh? Yo necesito curarme, lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero necesito curarme, Esme. Así que te vas a llevar tú todas las hostias. ¿Dónde está? Aquí. Verá cómo me la llevo en la boca, verá. Verá cómo la primera me la llevo en la boca. Está aquí abajo. Ahí está, este. ¡Toma, cabrón! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Joder con la mierda de... ¡Joder con la mierda de la roca y del hitbox de la puta roca! ¡Me cago en su puta madre, vamos! ¿Cómo puede ser que está apuntando a Murcia y me está dando la puta roca? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. ¡Me cago en su puta madre, vamos! Magia. Y le queda un puto golpe. Un puto golpe, ¿eh? Vale, voy a guardar aquí. Me cago en su puta madre, tío.
A tomar por culo. A tomar por culo. Hijo de puta. Busca pistas sobre el paradero de Tara. Vale, ya lo sé. A ver, ¿te mueves o no te mueves, hija? Que me tienes ya harto. Y todo es para encontrar a su novia. O sea, que yo soy un mensajero. Yo soy un pringao. Un pringao que está aquí haciendo el tonto. Vamos, yo espero que me dé por lo menos 3.000 monedas, ¿eh? Como no me dé 3.000 monedas, le reviento. Venga, abre la puta puerta, anda. Ah, ¿ya se puede abrir? O sea, hace falta una llave, pero solo con abrir con ella, la llave desaparece o el cerrojo desaparece y no hace falta abrir con llave. Me cago en tu puta madre. Venga, ahora vamos a ver lo que me encuentro aquí dentro. Enemigos, así, enemigos así. Ay. Quite dark, isn't it? Bueno, ahí se ve una luz, que es una luz de fantasma, ¿vale? Much better. Lead the way. Tú delante, me cago en tu puta madre, ¿por qué no vas tú delante, hija puta? Yo delante, claro. Ay, no quiero morir. ¡Ay, tu puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, tu puta madre! ¡Con tu muerto susto me ha dado! ¡Ay, su puta madre, que susto me ha dado! Follow me. Madame will read from the tablet soon. Muerto. Are you okay? Why did you stop? Joder. Huh? What did they say? The tablets. Hmm. How do you know? Come on, let's keep going. Vale, vamos a investigar un poco. Vamos a comer un poco por si acaso. A ver, pastel, no. Pastel de crema, no. Tres papas, venga. Tres papitas que me dé vidica. Ahí abajo se escucha algo, ¿eh? Ahí abajo se escucha algo. Mineral de oro. Hierro, vale. A ver, sin empujar, ¿eh? Me cago en tu puta madre como empuje. Que ya me he llevado demasiadas hostias por tu culpa. Que no me empujes, coño. Hay muchas setas por aquí. Pero se escucha aquí a la izquierda algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, la puta escalera, coño! ¡Coño! ¡Puta madre! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Adiós, Emme! ¡Que te vaya bien la vida! ¡Y que encuentres a tu querida! ¡Pero yo me voy! ¡Me voy! Verá cómo me mata. Verá cómo sale y me mata. Me electrocuta el huevo, verá. El huevo izquierdo me va a electrocutar, cabrón, este, verá. Me voy a esconder por aquí porque tiene que salir seguro. Vale, ¿puedo curarme? ¿Qué coño ha pasado? ¿Bendición de vida? Ah, no, esto no es. Joder, me he equivocado. A ver, tengo más pociones de maná.
Estoy realmente jodido. Realmente jodido. Estoy realmente jodido porque no puedo comer nada ahora mismo. A ver, voy a intentar comer algo, ¿vale? Pero no creo que me sirva, ¿vale? Porque me marca el... Vale, no me lo marca, ¿vale? Ahora mismo no me lo marca. Vale, pues... A ver, repollo. Bien, 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 bien. Recupero vida, bien. Vamos a recuperar vida hasta el máximo. Entramos, le golpeamos un par de veces, si podemos. Salimos, recuperamos vida y así, ¿vale? Esta va a ser nuestra estrategia, porque como ya habéis visto, el tío este es una auténtica bestialidad. ¿Cómo pega? Vale, objetos. Y yo creo que no recupera vida, ¿vale? Vale, Esme ya tiene que estar dentro pegándole hostias, habrá recuperado. Pero yo no quiero entrar. Joder, es que hace mucho daño con los putos rayos. Hace mucho daño con los putos rayos. ¿Qué ha pasado? Vale, se me ha quedado... Ah, pues no. Me cago en tu puta madre, se ha quedado congelado el juego, ¿eh? Toma, coño. ¡Ah! No, no, corre, 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 corre por tu puta madre, corre. Toma, cabrón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, coño! Bueno, las bolas de fuego van bien. Pero me vendría bien dos bastones de fuego, ¿vale? Para pegarle el doble. Vale, esto se queda pillado. No sé por qué se queda pillado el juego aquí. Pero bueno, ahora funcionará otra vez como antes. Venga, dale, vamos, ahí va. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Espera, espera, espera. No, ¡ah! No te recuperes, no te recuperes, no te recuperes, hijo de puta. Vale, desaparece, no había ningún cuerpo abajo. Su puta madre. Menos mal que he podido sacar la espada a tiempo, porque cuando están arrodillados, esperan unos segundos, ¿vale? Unos 3 o 4 segundos, y entonces se levantan y recuperan vida, ¿vale? Menos mal. Vale, pastel de crema. Esto me dará mucha vida. Vale, se sigue escuchando allí algo, ¿eh? Vamos a coger cositas por aquí. Vale, me sigue recuperando vida, vale. Y maná también. Cago en tu puta madre, tío, vaya mierda. De enemigos, tío. ¡Que no empujes, coño! ¡Que hago en tu puta madre! Venga, pasa tú. Allí se ve algo brillando. Another statue of this woman. Estoy escuchando por aquí voces, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Vale, aquí no sé, aquí no hay. Aquí no hay salida. Vamos a recolectar todas las plantitas, que esto me va a servir después para hacer pociones, ¿vale? Hay que hacer muchas pociones con las plantas, ¿eh? Una escalera por aquí, a ver, ¿se puede escalar, subir por aquí? No, no, por aquí no se puede, por aquí tampoco. Oye, Esme, un poquito de espacio, ¿eh? Me estás agobiando.
Joder, qué mal rollo da esto. Vale, aquí hay que dar la vuelta. Se pega tanto el NPC, ¿vale? Esme, se pega tanto que ha habido veces que me ha hecho bodyblock y no he podido salir de un sitio y me ha... Bueno, no puedo salir. Me ha costado mucho salir de un sitio, ¿vale? Y es que el problema está en que se pega tanto que llega un momento en que me empuja. Y si, por ejemplo, aquí hay una trampa y yo no la quiero pisar porque la estoy desactivando o lo que sea, pues me empuja hacia la trampa. Es una auténtica mierda, ¿vale? No mantienen la distancia de seguridad con el COVID, no. ¿A esto qué es? Nada, esto no se puede coger. Cogemos... ¡Eh! ¡Tu puta madre! Vale, espera, espera. ¿Objeto? ¿Por qué me pasará esto a mí? Carga. Vale. Se ha quedado bugueado ahí, muy bien. ¡No! ¡Coño! Tendría que estar bugueado, hijo puta. Y voló. Y voló. Me cago en su puta madre, tío. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. ¿Sabéis qué os digo? Que estoy por ponerme... Vale, aquí ya se ha ralentizado esto. Estoy por ponerme en la consola el modo Dios, ¿eh? Porque si no es que voy a morir aquí un montón de veces. Y yo ya... Yo estoy cansado de morir. Es que... Es que estoy hasta harto ya, ¿eh? ¡Joder! A tomar por culo, modo Dios. A tomar por culo. Paso ya de estar aquí, a ver. Mira, TGM. Ya está, modo Dios activado. Y lo siento mucho, pero yo no voy a pegarme aquí 400 años para pasar una puta mierda de misión de esta. Va por culo, mira. Coño, ya venga, ahí va, ¿eh? Eso es mucho más fácil, coño. Por culo, cabrón. Venga, seguimos. Ahora sí que... Ahora sí que me siento con fuerza. Ahora sí me siento poderoso. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora no podéis matarme, ¿no, hijos de puta? Venga, ¿qué? Venga, que sí, venga, que sí, toma. O sea, ¿habéis visto la magia que ha hecho? Toma, cabrón. Perro. Hostia, mirad esto, ¿eh? Vale, hasta aquí. Hasta aquí el modo Dios. Ahora vamos a seguir de un modo normal. Porque es que me está reventando. Lo siento mucho, pero me está reventando y yo paso. Seguimos bajando y como me salga otro le vuelvo a dar a TGM y punto. En modo Dios y ya está. Que le den por culo. Vale, esto por aquí. ¡Eh! ¡Coño! It must be the lost ones. The river must have carried some of them right into the cavern. Water we have in stock won't last us longer than two moons at most. It will last long enough. How do you know? We've been waiting for the seventh for 5 years, Taya. 5 years!
What if the cycle ends before we can take the final step? She has become weaker. I can feel it. And I know there's something. Lo bueno es que estoy recuperando mana poco a poco, ¿eh? Mientras están hablando. Vale, a ver, venga. Esto se tendrá que abrir o algo, digo yo. A ver, esme, ¿qué pasa? Waiting. What do you mean? I don't really know what to say. Let's just push on for now, okay? We can muse about the meaning of all this. Vale, seguir adelante, pero hacia adelante, ¿dónde? Vale, pero hacia adelante, ¿dónde? Si es que no hay más sitio. 8 years. Well, that's a vague question. You're always on the move. I had probably already seen more of the world. What is it? Vale, pero es que qué raro. Vale, pues esto, a ver, es que me ha dicho la tía esta que siga hacia adelante. Pero yo no veo aquí nada para seguir adelante. A ver si hay alguna. Ah, mira, 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 mira. Espérate. Ah, vale, vale. Esta es la palanca que supuestamente tiene que abrir la puerta enrejada que estaba allí atrás. Bueno, la reja, la puerta enrejada, no, las rejas. Que estaba por aquí. ¿No? Sí, mira, se ha abierto, estaba aquí la puerta, vale. Vale, vamos a guardar. No me gusta eso de ahí, ¿vale? Eso de ahí no me gusta porque me trae muy, muy malos recuerdos. Eso es un centurión. ¿Esto qué coño es? ¿Pintura o qué? Eso es un centurión Duemer, ¿eh? Creo, ¿eh? O una armadura duerme o un centurión Duemer. Bastón tormenta de hielo. Conjunto caído con el caído, ¿vale? Ya no puedo moverme porque tengo mucho peso, ¿vale? Da igual. Hogar de los renegados. Encuentra los fragmentos perdidos, ¿vale? Vale, voy a. Coño, susto me ha dado la sombra esa de ahí. Vale, voy a tener que soltar algo, ¿eh? Voy a tener que soltar algo porque ya no puedo moverme. Tengo 3.94. Por un punto, tío, no me deja moverme, coño. Por un punto. A ver, pues voy a tomarme estas tres ya. A ver, coraza, astralita. Ahora sí que no me deja moverme porque esto pesa un huevaco. Joder. Vale, tengo cuatro. ¡Oh! 439. Vale, voy a soltar los minerales, ¿eh? Todos los minerales que tenga voy a soltarlos. Y todas las mierdas que tenga voy a soltarlos porque entonces no voy a poder mover para nada. Mineral, mineral, ya compraré más minerales. Piel de oso marrón lo quito. Joder, tengo que quitar mucho, ¿eh? Piel de oso ni veo. A ver, esto no pesa. Esto no pesa. Esto, uf. Voy a tener que deshacerme de muchas cosas de aquí, ¿eh? De la comida es que no quiero. Joder, qué mal rollo, tío, qué mal rollo. Pergamino, runa arcana, a ver. Pica glacial, puedo quitarlo. Piel robliza, no. Luz de mago, la quito. Pergamino de bendición, la quito. Ya vamos bajando ahí puntitos. Joder. Voy a quitarme las pociones estas. Esta poción. Esta poción, vale. La rancia. Barata, rancia, fuera.
Joder, macho, voy a tener que quitarme muchas cosas. Voy a tener que quitarme muchas cosas. A ver. Un segundo, espérate. La armadura que yo tengo, a ver. 50. ¿Y esta cuánto me da? 49. Ah, que le den por culo. Que le den por culo, coño. A ver, ¿cuántas cosas quito de aquí? Las pociones las cojo. Ah, ni siquiera es mejor que la mía, coño. Para eso me la quedo. Se escucha por aquí algo, ¿eh? Tiene que haber alguna... alguna de esto, algún pasillo, ¿eh? Tiene que haber por aquí algún pasillito. Algún... ¿no? A ver. Voy a hablar con esta, a ver qué pasa. Yes. Nada, venga. Joder, macho, vaya mierda, vaya mierda. Quizás eso reviente, a ver. Magia, bola de fuego. Quizás eso explote, ¿vale? Está ardiendo. No, parece que no explota. No es dinamita ni nada. Esto no explota. Pero aquí tiene que haber algo, ¿eh? Porque se escucha. Misiones. Vale, tengo que encontrar pistas en este castillo. Pero es que no hay nada por aquí, ¿eh? A ver si le pego un bolazo a eso. ¡Quítate, coño! Nada. Tengo que encontrar pistas por aquí, pero es que no sé. No sé dónde está el mecanismo, si hay algún mecanismo, ¿eh? Esta. Ah, vale. Hostias. Qué rayote, vale, qué rayote. Yo había visto aquí unas rejas. Lo que pasa es que como había visto las escaleras, yo pensaba, he visto mal, vale, he visto mal. Y en vez de unas escaleras, había visto un muro, vale, un muro. Vamos a quitar la telaraña. Vale. ¡Eh, tu puta! TGM, a tomar por culo. Este es más duro, ¿eh? Dale, Esme, dale, dale. Dale, Esme. Este es más duro, el hijo de puta, ¿eh? Vale, bien. Y nos lo quitamos ya. Yo sé que es hacer trampas, pero prefiero hacer trampas. Biblioteca. Antes que estar 800 años aquí.
Así que perdonadme, pero es lo que hay. Bien, la de esto tiene que estar por a mesa de trabajo formalista, ¿ves? ¡Coño, su puta madre! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Me van a dar un puto infarto! Happened again, didn't it? What did you see? Vale. You were right. These people are some kind of cult. But why? Tara was never pious. No. Well, what? I still find it hard to believe she was many things, but good question. Please, I did something wrong. Vale, venga, ya, déjame tranquilo que quiero coger estos cofres o lo que sea de aquí. Pergamino de llave Don Dusi, vale, perfecto. Caja fuerte, a ver. Mapa del castillo Estrella Cetrina. Muestra el mapa a Esme, vale, lo que tú digas. Coraza de asesino. La cojo. Libro. Lo cojo. Joder, deja de empujarme. Me cago en tu puta madre ya, tía. Eres muy pesada, ¿eh? Y lo cojo, venga. Para mí me lo llevo. Que el libro este tiene que ser... Tiene que explicar... Cómo matar al de este, ¿vale? Al demonio o lo que sea, seguro. Vale, tengo esto. A ver, tengo esto. No tengo hechizos. No tengo hechizos aprendidos, ¿vale? A ver, coraza. 29. Da muy poca defensa, ¿eh? Pero me gusta mucho la armadura esa. Mesa de trabajo, vale. Voy a mostrarle ya el mapa esta. Yes. Show me. You're right. The tomb. The last Duneville. All right then, let's go straight away. Do you have a teleport scroll? Good. Sí. I'll stock up on provisions in the marketplace and then push on to Duneville. I say we meet there. Bueno. Venga, nos vemos. Adiós. Pues nada, pues seguimos nuestra búsqueda de Tara. Y me voy a cagar en todo porque estoy dando más vuelta que un tonto en un tío vivo, ¿vale? Y nada, y no sé dónde vamos a acabar. Tenemos que ir ahora a Villaduna o no sé cómo coño se llama, ¿vale? Pero bueno, yo también voy a aprovechar para comprar porque dinero, tengo mucho dinero, ¿vale? Y voy a comprar pociones... alimentos. Voy a vender cositas, todo lo que pueda, para poder comprar el bastón de trampa de almas, que me va a venir muy bien para recargar todo lo que son las armas y demás. Y voy a intentar en el Ark, en el pueblo grande, ¿vale? Voy a intentar encontrar un sitio donde me vendan hechizos, ¿vale? Porque los hechizos viene muy bien para las armas, ¿vale? Para mejorar las armas. Así que nada, para el próximo capítulo lo que haremos será seguir nuestra aventura con Esme, a ver si encontramos a la susodicha, a la novia, porque vaya tela la de vuelta que estoy dando. Y nada, yo espero que para el siguiente vídeo estemos mucho más cerca o la encontremos, ¿vale? Y no hay más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.